Doña Sofía siempre suele llevar en el bolso unos caramelos de anís para ofrecérselo a sus nietos cada vez que los ve. Pero parece que esto a la reina Leticia no le ha sentado nunca nada bien. Tanto Leonor como Sofía, las hijas de Felipe y Leticia, siguen una dieta muy estricta en la que no hay lugar para los caramelos. Es por eso por lo que cada vez que Sofía le daba caramelos a las niñas, la reina Leticia se cogía un gran cabreo. Esto ha ocasionado que, finalmente, las niñas no puedan estar con su abuela Sofía al no tener permiso de su madre. Pero, ¿sería solo por los caramelos o hay algo más detrás de toda la historia entre Sofía y Leticia? Juan Carlos no estuvo de acuerdo en ningún momento de la unión entre su hijo y Leticia, una mujer trabajadora, divorciada y republicana. Es por eso por lo que, desde el primer momento, don Juan Carlos I no tuvo ningún reparo a la hora de calificarla como la chacha. Para él esa relación no tenía mucho futuro ya que pensó que Felipe se acabaría cansando de ella. Pero no fue así. Aún así, don Juan Carlos I ha seguido llamando a Leticia la chacha e incluso cosas peores. La relación entre el rey emérito y la mujer de Felipe VI nunca ha sido de color de rosa. Es más, siempre ha estado teñida de color.